muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este primer webinar de la serie Well LATAM, Sí se puede. Y el día de hoy vamos a empezar con Well Health and Safety. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Y tenemos grandes invitados y una colaboración maravillosa entre México, Colombia, Perú y el International Well Building Institute. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a este webinar. Y bueno, primero que nada quiero presentar a nuestras invitadas especiales. Hola Alicia, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan interesante como todas las variables que podemos tener a disposición de Well. Como les comentaba Alicia, yo soy Well AP, soy Well Faculty y soy una de las primeras pioneras que es en Colombia de todo el movimiento. Muchísimas gracias, Adriana. Ana Lucía, ¿nos podrías presentar todo lo que haces? ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén teniendo un gran día. Es un placer también para mí estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, soy directora del GBCP, promoviendo siempre todo lo que es sostenibilidad y bienestar en el país. Y también soy general de la empresa LIF, una consultora de sostenibilidad que busca que la sostenibilidad sea alcanzable para todos. Y bueno, Well Faculty, Well AP, LEED, etc. Muchas gracias. Y por último, yo, como les dije al principio, soy Alicia Silva, soy la presidenta actual de Sustentabilidad para México y también soy Well Faculty, Well AP, LEED Fellow, y tenemos muchísimas ganas de unir fuerzas para hacer esto una realidad en nuestros países. Y es un honor para mí presentar a Yanera Sorel y a Steven Brown y darle el micrófono a Yanera para que haga las presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias Alicia. Como Alicia ha dicho, yo soy Yanera, yo vivo en Nueva York, estoy aquí con el International Well Building Institute, con Steven, que se introducirá en algunos momentos. Yo soy la persona responsable para LATAM y México, y si tienen algunas preguntas, y tengo mi email allí para que se pueden poner en contacto conmigo. Entonces, que saben que tenemos mucho interés para desarrollar el mercado latinoamericano. Steven, on to you. Thank you. Hola, this is Steven in New York. I am actually leading the global market development team for the International Well Building Institute. I've been with them for a little over 5 years. And right now, I spend most of my time educating senior stakeholders on multiple global organizations who are really trying to find ways to leverage well programs, strategies to help with their ESG and sustainability reporting, as well as overall health, safety, and well-being initiatives within the corporations, which are extremely hot topic right now. So it's great to be here. Just want to start out with giving you a little flavor of kind of what's happened the past 18 months. To say the least, the well adoption and growth has really exploded. If you look 18 months ago, the amount of real estate enrolled in well was a little over 600 million square feet and a little over 60 countries. Right now, we have over 3 billion, that's with a B, square feet of real estate enrolled in almost 100 countries. So you can see how fast this is happening. There are a lot of reasons for that, which we'll share a few as we go along. One of the things that's happened over this is honestly, everyone now is truly trying to focus on people and all for the right reasons now. And we are working with a lot of different organizations, one, to help them attract top talent around this, as well as help with their ESG and CSR reporting initiatives, just trying to get them back to business with confidence. We're also trying to just help as people rebuild their real estate strategies to make them more healthy and impact our well-being, which we should have been doing at the very beginning, but now everyone is focused on that. And the last thing is just giving the companies the ability to report on their achievements and their different milestones so they can report out both internally and externally. One of the things we found during this is we're in the middle of conversations with the entire world and entire network out there. And just to kind of give you a few examples, one, the Fortune 500 type organizations, which we have over 100 now formally enrolled in well programs, and that continues to grow at a fast pace.
but we're also trying to partner with different organizations, different groups that can help get healthy spaces and solutions to more people faster. One of the more global partnerships that I'll talk a little bit about is the UN Sustainable Development Goals. As that becomes more popular with this new focus on people and planet strategies, as well as just overall ESG alignment organizations for reporting. You know, SASB and GRI, we're working with quite closely, GRES, which I'll talk about a little bit, and just the green certification partnerships that we have with like LEED and BREEAM. We have crosswalks that show where the overlap is between like LEED and WELL standard, which is about 20%, generally focused around air quality and healthy materials. Then we go in separate directions where we just focus on health outcomes of people. And it's important to understand that as everyone's kind of going for people and planet strategies. If you're not aware, we have been aligned with the UN Sustainable Development Goals for really the past few years. And you'll find now on our standard, every feature shows you which Sustainable Development Goal that feature helps support. It's tagged, and some of them have one, some of them have more than one. But when organizations are also trying to report out on Sustainable Development Goal progress, when they use WELL, it helps them kind of do two things at the same time, which is great. And we literally support 16 of the 17 SDGs. The next reporting program that's out there, especially in the real estate side, is GRES. And just want to highlight that the WELL certification is worth a full point on the GRES system, and the health safety rating is worth a partial point. And we have crosswalks to show you that alignment. So any real estate investors, real estate portfolio owners who do report out to GRES, we can share how using WELL can help them with additional narratives and reporting points. The drive for reporting is really one of the major catalysts of the WELL growth right now. Organizations right now are scrambling to find platforms, reporting networks, groups like us to help develop a baseline across their entire portfolio, but also be able to show how they're making progress over time, especially around social human capital metrics, which everyone now is driving with ESG reporting. And if you're not familiar with ESG reporting, it stands for environmental social governance. But it's really, that's already becoming mandatory in some parts of Asia. Europe is about there, and it's only going to be a matter of time until the Americas require some form of ESG reporting with a lot of organizations, which will, again, accelerate this movement. Just want to show you two examples, which there are many out there, but the next slide just shows Goldman Sachs, actually in last year's sustainability report. They went for the health safety rating across their entire global portfolio, and they started to report that as a milestone and an achievement. If you look at the next slide, I want to remind everybody, and again, not sure how many people on the call today are familiar with WELL, but there's just a few things I want to be able to synchronize everybody up on. Now more than ever, the entire world knows how important healthy environments are. Indoor air quality has never been more discussed across all circles because of the pandemic. And it's important to remind everybody that our physical and social environment, as well as our lifestyle behavioral choices, has the most impact on our health and how long we live. It's a lot more impactful than the healthcare we have access to or our genes, what we're born with. And it's important to really embrace that if we are in the real estate space, that we truly have impact on people's health and well-being. The next slide I want to just remind everybody is the WELL building standard itself at its core involved, and we learn every day, and we keep enhancing our standard to keep up with the latest research and findings that we learn out there. If you go to the next slide, one of the things that we're doing differently because of the pandemic is that you have this long list of strategies and features within the WELL building standard, again, over 100. What we learned with the health safety rating, which we'll talk about in a little more detail, is the fact that you can pick a subset of features within the overall building standard to achieve different focuses. Health and safety features, which is what the health safety rating was built on. We have future ratings coming that'll be more focused on features that impact health equity and inclusion. Finding throughout this is the health safety rating has really been a good first step on the WELL journey. And many organizations and many topologies has achieved the WELL safety rating because it's a smaller subset. It takes a shorter amount of time to achieve. It doesn't take any CapEx expenses to do this. And it gets people familiar with the system to make
future accomplishments a little easier. And then the ultimate is to enroll in our Well Portfolio subscription model, which gives you access to something that's just a lot more efficient and cost effective. If you go to the next slide, it just kind of shows a little bit of sort of now you have these choices of ways to engage with us. You know, if you're looking at more location focused solutions, that's where ratings like health safety rating come into play, full certification. And then the portfolio subscription that I mentioned gives you a score to show overall progress across your organization and portfolio. It's also based on the square feet size of your portfolio. If you want to achieve certification or future ratings, renewals, recertifications, it is in a much more cost-effective way. And the subscription model people understand, and it's a much easier thing to budget because it's a fixed number each year as you go into the program. If you go to the next slide, I just want to highlight how important labels are now more than ever. You know, when you go to the market or grocery store, you don't know which apple is going to be covered in pesticides or which one is not, unless you have an organic sticker on it in some form. When I eat in restaurants here in New York, I'm much more comfortable eating in a restaurant that has an A rating in the window versus something lower, because I know it's been inspected by a third party around the overall health and performance of that space. It's the same thing when you look at our different achievements, ratings, certification plaques, or scores. It's showing the marketplace what you've done, all the hard work you've done, and kind of how you're performing. Go to the next slide. So let's dig into this health safety rating, which was kind of really what was born from the pandemic. If you go to the next slide, early on in the pandemic, Joseph Allen, who was kind of the face of the healthy buildings movement, indoor air quality, you may have seen him on social media or TV interviews. He was one of our co-chairs of our COVID task force that we pulled together early on, which had over 600 people from around the world. You know, we were learning real time about this pandemic and all the impacts. One of the things the marketplace asked us to do was to create this health safety rating because people needed a way to show all the hard work that everybody did to create healthier spaces, change their protocols and everything, but have a third party validated and be able to show in a short amount of time with not a lot of a spin to make that happen. Once we go to the next slide, you know, kind of the world sort of, you know, rallied around this, and we've got inputs to build this health safety rating from, you know, CDC, WHO, and others, as well as our own standard itself, which already had a robust set of features to deal with these types of things. And we had a lot of advisors to help build this. But once the world learned about healthy buildings and indoor air quality and everything else, we also wanted to educate the marketplace on the brand of Well. So you can kind of put the two together. When you see anything with Well, you know that you are entering in some sort of a healthier building that's out there. So if you go to the next slide, that's what our ad campaign was meant to do, to get that awareness about the Well brand and healthy buildings. And if you haven't seen the TV commercial or seen it in social media, we just want to play the next slide and video just to give you flavor of the message that was out there. Just for everyone's information. As an entertainer, a businesswoman, and especially as a mother, I really love it when we're allowed to be out and together. As an actor and director, I've always been a collaborative person. I'm constantly inspired being around people and feeling their energy live, but that's been hard during COVID. We all want to get back to enjoying restaurants, stores, hotels, stadiums, and feel safer in the places we love. How can we feel more confident that the schools, child care centers, offices, and banks that we go to are working to keep us safe? Look for the Well seal. Look for the Well Health Safety Seal. Look for the Well Health Safety Seal. I'm Dr. Richard Carmona, the 17th Surgeon General of the United States of America. This is the Well Health Safety Seal from the International Well Building Institute, the global authority on healthy buildings. It means when you see the seal on the outside, we can feel more confident going inside. Because feeling safe should be a right for all, not a privilege for some. So look for the Well seal. Look for the Well seal. Look for the Well Health Safety Seal. Learn more about the Well Health Safety Rating
at wellhealthsafety.com. We added a QR code to the seal itself. During the pandemic, a lot of us got used to ordering with QR codes at restaurants and other forms, again, for this sort of touchless experience. And we thought this was an opportunity, since everyone's been trained on that, to be able to zap the QR code and see what the health safety rating is about and what this building they're entering did to achieve it, which is just another great way to educate everyone about the brand of Well and healthy buildings. If you go to the next, we wanted to show a quick short video of the actual health safety rating itself. Play in supporting our health, safety, and well-being, as more than 90% of our time is spent indoors. As an operator or owner of a business, we know you are eager to protect your employees, visitors, and other stakeholders and instill trust and confidence in your efforts in creating safe spaces. Introduced by the International Well Building Institute, the world's leading certification body for healthy buildings, the Well Health Safety Rating for Facility Operations and Management is an evidence-based framework combining research, resources, and protocols to help you prioritize strategies to implement in response to the COVID-19 pandemic. It also allows you to third-party validate the actions you have already taken. The Well Health Safety Rating covers cleaning and sanitization procedures, emergency preparedness programs, health service resources, air and water quality management, as well as stakeholder engagement and communication. The Well Health Safety Seal is a visible mark of your organization's commitment to the health and safety of your employees, visitors, and other stakeholders. Let the Well Health Safety Seal do the communicating for you. Learn more about the Well Health Safety Rating at wellhealthsafety.com and enroll today. Great, thanks, Jenna. If you can kind of just move to the next. So again, this health safety rating is a subset of the overall Well Building Standard. And if you look at the sort of five areas, which we'll get to here again. And again, this was to help organizations who already did a lot of hard work preparing for COVID and doing a lot of protocols and policy changes. They just need to be able to validate and show people, because employees, customers, they're all saying, hey, I don't really trust the organization just telling me you've done everything to make my space healthy. They like to see that third party validation. If you go to the next slide, also want to highlight that it's all typologies can achieve this, as well as achieve any Well certification or any other Well milestone now. It's not just for offices anymore. And because of the pandemic, everybody has come out and engaged with us, because everyone now understands healthy environments matter, and it does not matter what typology, which is exciting. If you go to the next slide, this really gives you a flavor of the different feature strategies under the five main areas of the rating. The goal here is to pick 15 as a minimum to achieve to get the rating. You have a choice of 23, and you can pick whatever 15 or more that you think you can accomplish. As you're looking through this, you have two documentation submittal timeframes. So you pull together all the documents and protocols and policies that support that you are doing this feature that's asked for with all the requirements. You submit that. It takes up to 25 business days for the first review from a third party. Then you get together whatever was missing, answer the questions from the reviewer, and then you make the final documentation submittal, and again, up to 25 business days. What we're finding is large portfolios with multiple locations takes about 2 to 3 months to achieve from start to finish. And on the innovation, there's a list of pre-approved innovations that you can also choose from. And one of those is just having a Well AP or accredited professional as part of the project, for one quick point. If you go to the next slide, just actually go back one more. There we go. Everyone, just about pricing. And again, all the pricing is on our website, but it's a multiple locations pricing structure. So the more locations you submit, the lower the per location price is. And it does cap out. If you have a portfolio that's over 400 locations, it will not go any higher than the 166 listed there. Also wanna make sure everybody understands that we have discounts
for certain markets across the globe, as well as sectors. And the markets that are in Latin America that qualify for 35% discount on any well programs is Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, and Nicaragua. And then the sectors, if you're not familiar, any projects that involve government, municipal buildings, schools, nonprofits and charitable organizations, low income or affordable housing, and a new one that we just added is small businesses, really trying to help this be more accessible to all. And if you're using a consultant that happens to be an IWI member, you have access to those discounts on top of the market and regional discounts there. Real quickly, the some large portfolios that we've done, and this is just to give you a flavor of it's all different sizes, from a large JP Morgan and Citi who did their entire global office and retail assets in the achievement of health safety rating to the other ones there. And JP Morgan and Citi actually have now taken that health safety rating investment and put it toward their first year subscription into the Well Portfolio Program for a more long-term solution with us for future reporting. The next one just gives you a flavor on the developer building owner side, just a few examples. The exciting thing is to see again that this ecosystem of both developers and building owners are now just as spirited to create healthy spaces for their tenants, one for attraction and retention, but two, it really helps get this thing going a little bit faster when everyone's working together. And the next part is just, obviously there's a lot of ways to promote this, actually shows the more diverse group of organizations that are getting involved with WELL, especially with a health safety rating, from large sporting venues, education, retail, hospitality, as well as the corporate and developer side. So it's exciting to see. And the last thing I wanted to share is anybody that wants to become a WELL accredited professional for next year as this value continues to grow, you can use the discount code here for 20% off that enrollment. And of course, you have 12 months to take the exam after you've enrolled. So appreciate your time. And next, we'll hand it over to the chef for a little updates in Mexico. Thank you. Thank you very much, Stephen. It's always nice to see everything that's going on and remind the market. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al International Well Building Institute por presentar con nosotros. De verdad queremos hacer esto series que estén abarcando a todo el mercado de Latinoamérica para integrarnos y ver que sí se puede. Y bueno, me toca presentar a mí un proyecto que acabamos de certificar desde la compañía que dirijo, que es Torre Reforma 115, y donde hicimos Well Health and Safety. Nosotros habíamos certificado este edificio bajo LEED Operación y Mantenimiento hace varios años, y cuando empezó la pandemia y cuando empezó este sello de Well Health and Safety, decidimos pues hablar con nuestro cliente y le pareció algo muy, muy interesante. Parecía muy fácil al principio, queríamos hacer todo muy rápido y pensábamos que teníamos todo ya resuelto porque habíamos sido LEED y bueno, pues ya estaba todo. Y nos dimos cuenta que teníamos bastantes retos. De las 15 necesarias para certificarse, hicimos 17, pero al principio cuando hicimos el análisis de factibilidad, pues parecía que podíamos tener más de 17. Y bueno, todos estos son ejemplos de cómo tenemos retos en América Latina para poder lograr todo lo que tiene que ver con WELL. Sin embargo, sí se pudo lograr y tenemos ya mucho más de 22 proyectos en México certificados con Health, Wealth and Safety. Pero lo que quiero platicarles es que, sobre todo en calidad de aire, sí nos ayudó muchísimo todo lo que se había hecho ya para la certificación LEED y pudimos hacer pues las verificaciones y todas estas cosas mucho más rápido. Y bueno, para LEED, como era versión 3, tenían filtros MERV 8 y con todo esto del COVID cambiaron a MERV 13, se hizo todo un ajuste del aire acondicionado, fue muy, muy importante. Y una cosa que fue bastante importante fue que la gente de recursos humanos se tuvo que involucrar muchísimo más que cuando hicimos la certificación LEED. Entonces, bueno, de verdad hicimos muchas, muchas cosas que pues estaban fuera de lo que pensaban. Y bueno, tenemos dos proyectos más a través que también están a punto de sacar la certificación, que es Torre Diana y Torre Mayor, que están ya en los procesos finales y que es bien importante para todos pues ver que
más edificios se sumen a esto y tenemos en México hoteles y también teatros y muchas más personas que están pues interesadas en demostrar que sus edificios están listos para recibirlos de regreso y listos pues para poder hacer más implementaciones de este tipo. Adelante. Gracias, Alicia. ¿Cómo están todos? Vengo a contarles un poquito sobre el proyecto Enel Paseo del Bosque. De hecho, Enel es una empresa que es una transnacional y dentro de sus parámetros están que como mínimo todas sus oficinas tienen que tener la certificación WELL Oro. Actualmente el proyecto se encuentra en la implementación, la cual culminará en enero, y es en un edificio justamente que está certificado LEED por otra empresa. Y como dijo Alicia, justamente no hay muchas cosas que sí tienen en común, pero hay otras que son completamente nuevas, ¿no? A lo largo del proyecto nos cruzamos con muchas trabas. La más importante fue la pandemia y eso tuvo paralizado el proyecto por casi 6 meses debido a la cuarentena que se dio en Perú y a los problemas de importación. Otro reto con el que nos cruzamos fueron las pruebas de aire, ya que los laboratorios estaban cerrados o sin personal, pero finalmente pudimos hacer las pruebas y todas salieron bien, al igual que las pruebas de aire. Finalmente tuvimos que reunirnos con proveedores diferentes para ver todo lo que eran materiales. El tema de materiales era muy importante, por el tema de iluminación circadiana, iluminación en general, luces natural, el tema de vegetación en la oficina, y sobre todo que los materiales asemejen la naturaleza en el interior del edificio, más el hecho de que sean acústicos, no cancerígenos y que cumplan con todos los requerimientos de WELL. El cliente, como les dije, tiene un approach global, entonces todo esto lo está manejando a nivel de portafolio, los proyectos son muy similares y tiene una política global también sobre lo que es ergonomía y movimiento de su personal. Algo que sí fuimos insistentes, fue del tipo de iluminación, como les mencioné, materiales, y ahora solo estamos esperando un mes para que termine la implementación de las oficinas y esperar pronto a que el WELL asesor pueda venir a tomar las mediciones y poder tener el primer proyecto certificado WELL en el Perú Oro. Gracias. Anel, muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco el contexto de la certificación WELL en Colombia para que detectemos un punto supremamente importante, un punto de inflexión donde detectamos que van a empezar a cambiar las cosas. Entonces, lo que podemos ver en el mercado local es que durante 2015 y 2019 aparecieron dos proyectos de oficinas, dos sedes corporativas registradas bajo la versión 1. Aquí hubo una primera dificultad y es que, como ustedes bien pueden saber, la versión 1 era mucho más restrictiva para un mercado latinoamericano con el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, era mucho más restrictiva que las versiones siguientes. Entonces llegamos en un punto en que estos dos proyectos quedaron registrados, a la fecha no han sido directamente certificados con ninguno de los niveles de WELL. Hay cierta dificultad, pero lo que sí que encontramos es que entre el año 2020 y 2021 empezaron a aparecer muchos proyectos registrados y certificados con la versión de Health and Safety. Aquí claramente tenemos pues todo el efecto portafolio que empezó a generar JP Morgan alrededor del mundo, toda la iniciativa además que tuvo Citibank con todas sus sedes corporativas, y tenemos también 3 proyectos privados totalmente registrados y ya certificados con Health and Safety en este momento. Luego en el 2021, en la anterior, por favor. En el 2021 encontramos también que toda esta generación de inquietudes respecto al tema de la salud y del bienestar en el mercado local empieza a generar iniciativas distintas. A la fecha tenemos 3 proyectos de oficina en proceso que suman aproximadamente unos 22.000 metros cuadrados, son 3 edificios, de los cuales 1 se está llevando bajo la modalidad individual de la certificación WELL y 2 se están llevando bajo la modalidad de portafolio. Es decir, que en este momento ya empezamos a encontrar en el mercado local todas las variables de la certificación y las diferentes alternativas, con el fin, por supuesto, de satisfacer esa necesidad en el mercado. Cara al 2022, y al igual que en el caso de Analú en Perú, contamos con que vamos a tener los 2 primeros proyectos certificados WELL en Colombia. Lo estamos haciendo bajo la modalidad, la segunda versión del estándar, que encontramos además que es mucho más flexible y muchísimo más aplicable a nuestro contexto local. Siguiente.
¿Cuál es el punto de inflexión? Pues definitivamente ha sido la pandemia. La pandemia finalmente ha marcado un punto clave en ese desarrollo y esa forma de pensar y de sentir sobre el bienestar y la salud de los ocupantes de los espacios. Por un lado, las instituciones, y cuando hablamos de instituciones hablamos de colegios, corporaciones, etcétera, etcétera, han incrementado su preocupación por garantizar el bienestar y la salud de sus empleados o de los ocupantes, pues, de los edificios. Por una razón muy sencilla, porque seguimos teniendo toda esta preocupación de los protocolos de bioseguridad, del distanciamiento físico. Hay normas y regulaciones locales que sí o sí nos están exigiendo esa milla de más para poder hacer un regreso seguro a todas las corporaciones y a todos los edificios. Y por parte de nosotros, los usuarios finales, al final toda esta situación con la pandemia, lo que ha hecho es que nos ha ayudado a tomar mayor conciencia de los riesgos que existen para nuestra salud, que están derivados de todo ese entorno construido que tenemos, de ese vínculo que finalmente estamos teniendo de manera cotidiana con nuestro entorno construido y natural. Y por otro lado, la importancia de empezar a dar un enfoque muchísimo más holístico al concepto que tenemos de bienestar. Entonces ya empezamos a tener una conciliación de vida personal y profesional un poco distinta gracias a la pandemia. Hay muchos aprendizajes que se quedan y muchas aspiraciones que finalmente queremos mantener en el futuro. Siguiente. ¿Qué pasa entonces? Que hoy tenemos unos nuevos drivers en el mercado por los cuales WELL se convierte en una opción acertada. ¿Por qué? Porque muchas compañías tienen una necesidad de estandarización de protocolos. Esto es supremamente importante para garantizar esas condiciones de bioseguridad de manera repetida y constante, que es lo que la normativa local nos está exigiendo para los regresos. Y por supuesto, una generación de valor añadido para incentivar y promover el retorno a las oficinas o a esos espacios en donde compartimos y diferimos, digamos, de diferentes actividades. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que finalmente tenemos que empezar a echar mano de muchos recursos que nos permitan garantizar un regreso seguro y dar también ese motivo adicional para el cual todos queramos regresar paulatinamente a esa vida normal que teníamos antes de la pandemia. Entonces, por eso, más que nunca, la certificación WELL hoy es una alternativa viable. Ya encontramos diferentes recursos, no es aquella foto que teníamos en el año 2015-2019, en el cual contábamos únicamente con un estándar que estaba mucho más condicionado, digamos, o más preparado para un entorno como el europeo, como el anglosajón. Ya tenemos un estándar más flexible en el mercado, que sería la versión 2. Yo he tenido la fortuna de poder trabajar con los diferentes estándares, incluso con la versión 2 del piloto, de la versión 2, y definitivamente esta versión que en este momento está vigente es muchísimo más acomodada y más flexible para todas las circunstancias de las compañías locales. Tenemos un estándar más operativo también, que sería el Health and Safety, que es como ese hermano pequeño de la certificación WELL, que nos permite ir dando pasos pequeños en pro de conseguir la gran certificación. El Health and Safety finalmente es como ese punto de partida con el cual nosotros, como prescriptores, como consultores, podemos empezar a introducir el concepto de WELL general en una corporación desde una necesidad muchísimo más práctica y más sentida, que son todos estos protocolos de salud y de mantenimiento. Y por supuesto, contamos además con el efecto multiplicador del portafolio. De esos tres edificios que les mencionaba hace un momento, hay dos que están imbuidos en un proceso global de portafolios, una gran corporación en la cual se están haciendo a modo de cascada las certificaciones de las diferentes sedes alrededor del mundo, y esto genera un gran beneficio añadido, que es un tema de costos, como Stephen nos lo comentaba hace un momento, y por supuesto un efecto de multiplicador a la hora de justificar features, optimizaciones, etcétera, etcétera. Porque en el momento en que tenemos certificadas unas cosas en el portafolio que ya han ocurrido en otros edificios, podemos tomar esos mismos elementos y certificarlos en nuestros proyectos locales. Entonces, esto hace muchísimo más fácil, digamos, ese efecto dominó a la hora de certificar los proyectos. Entonces, en este momento lo que tenemos son más beneficios que dificultades realmente para poder empezar a promover la certificación WELL a nivel local. Siguiente. Sin embargo, lo que necesitamos es un componente muy importante, y yo creo que en el contexto latinoamericano tenemos todos como una misma onda, particularmente en Colombia, por ejemplo, a la fecha solo hay 8 WELL AP certificados.
Entonces, lo que necesitamos es generar ese efecto pivot que nosotros como consultores y como prescriptores podemos hacer en dos vías. Por una parte, hacer esa evangelización de la certificación WELL, de ese concepto holístico de bienestar que podemos trabajar en un entorno construido dentro de los usuarios finales, esos clientes que llegan a nosotros, esos clientes que finalmente acuden a nuestros servicios porque quieren unas alternativas diferentes, unas propuestas distintas en sus espacios construidos. Aquí es un gran momento y una gran oportunidad que nosotros claramente tenemos para hacer difusión del mensaje de WELL. Y esto, de manera, digamos, circular, lo que va a generar también es un nuevo concepto en los players del mercado. Cuando hablamos de players, estamos hablando de real estate, estamos hablando de desarrolladores, estamos hablando de promotores, estamos hablando de proveedores de materiales y de servicios. Si nosotros generamos esa necesidad de bienestar y de salud en el usuario final, seremos capaces también de empezar a generar un comportamiento distinto en esos players en términos de, como decía Ana Lu, de disposición de esos materiales que necesitamos nosotros para justificar esos features que seleccionamos en nuestro scorecard, o en ese tipo de tecnologías o en ese tipo de condiciones que finalmente necesitamos en un proyecto para generar esas condiciones de salud y bienestar que queremos para nuestros usuarios finales. Entonces, aquí la invitación es totalmente clara. La certificación WELL es una gran oportunidad en el mercado local y la invitación es a los que no estén certificados ya que se vuelvan WELL AP, que se conviertan en parte de esta gran ola y de esta gran demanda que consideramos que a partir de este momento pues va a ser muy importante en los mercados locales. Muchísimas gracias. Quisiéramos abrir a discusión de todos y si por favor pueden poner sus preguntas en el chat para poder atenderlas. Es muy importante pues ver y demostrar que en Latinoamérica sí se puede certificar WELL, que hay ya mucha gente comprometida con hacerlo y que sobre todo que se está haciendo en estas economías. Me acuerdo que cuando empezó WELL parecía que solo era en economías como los países escandinavos o en Europa, y es muy importante ver cómo se está sucediendo tanto en México como en Perú como en Colombia. Sé que está aquí Ulises, él tiene ya sus oficinas certificadas WELL desde hace muchísimo tiempo, creo que también la gente de TRI en México, hay muchos proyectos ya certificados, pero queremos demostrar que sí se puede. Yanera, hay esta pregunta de Mauricio sobre los costos del performance testing. No sé si tú tienes más información sobre esto. Performance testing. Stephen, there's a question about performance testing and the costs associated with that. Do you want to respond to that? You bet. So there's a couple things you can do. We actually can share the landing page for our whole performance testing information. There's a way to just do a quote from GBCI is one quote, but then there's also a chance to get quotes from our other performance teams. Reach out for, you know, one, two, or three just to get to know them, you like them, locations where they can test, and they will give you quotes per project. And it's based on the size and square feet of the project dictates the actual cost of testing itself. So, but then for HSR, there's no need for performance testing, right? So that definitely impacts. If that's the question, there's no performance verifying element of the health safety rating. This is just policies and protocols only that are reviewed by a third party, a reviewer that we send electronically. So that's why this is a lower cost, a little easier lift to sort of start that WELL journey that we spoke to before. So yeah, no, great question to make sure you separate. The performance verifying is for full certification itself. Thank you, yeah. Stephen. The next question is about what do you see the difference between being a LEED AP or a WELL AP? It's a whole lot of a difference, but yeah. Yeah, no, great question. They both have value now. Obviously, WELL is the newer game in town, but really organizations now, because of ESG and sustainability driving goals for people and planet, they're both very important. So when you go to somebody with a LEED and a WELL AP, you are going to be in a much better position versus somebody else that has one or the other.
So it's important to have both because everyone is trying to help the environment as well as help people be healthier and move forward. So, but the difference, you know, again, Lead AP is really for that environment piece, and we focus on the outcomes of people's health. Yeah, and maybe this next question is for the other speakers. Like, si nos pueden contar un poco más sobre health and safety, well, health and safety, sobre todo, pues, ¿cuáles fueron sus retos? Yo creo que sería muy importante. ¿Cuál fue el reto más grande a la hora de hacer well, health and safety? Y si quieres, un poco Ana Lucía y luego... Sí, y luego, claro, Alicia. De hecho, rescatar, creo que tú y yo, Alicia, Adriana, confírmame, participamos de la creación de este sello Well Health and Safety. Fuimos los latinoamericanos que formamos parte de hacer este Well Health and Safety Rating. Entonces, sí, estamos un poco familiarizados y, de hecho, el mayor problema creo que siempre son las pruebas de aire y de agua. En mi caso, fue siempre el punto de quiebre para que salga o no salga el sello, ¿no? Para México, por ejemplo, fue las políticas de dejar ir a la gente cuando se sentía mal. Es decir, HR fue de lo más difícil. Yo creo que en América Latina estamos más acostumbrados a la que la gente se aguante. Y el well, la verdad es que sí te pone el reto a tener unas políticas de recursos humanos muchísimo más tolerantes a que la gente... pues diga que se siente, y ese fue nuestro reto más grande. Los demás parecía que ya los teníamos, agua y calidad de aire. No sé, Adriana, en Colombia. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que ha ocurrido localmente es primero en situaciones como Bogotá, en las cuales tenemos unas condiciones ambientales tan particulares porque no es un clima extremo. Entonces, digamos que todos los sistemas de HVAC, de recirculación de aire, etcétera, etcétera, son muy particulares porque no son muy sofisticados. Es decir, el tema del clima no lo requiere. Entonces, pues eso ha sido un ejercicio técnico un poquito más complejo a la hora de la implementación, digamos, como de todas las estrategias que nos pedía la certificación. Y por otro lado, digamos, en términos de promoción del sello de Health and Safety, una de las cosas que ha ocurrido es que si se fijan en el directorio de Colombia, los proyectos que existen claramente son un efecto rebote de iniciativas de corporaciones globales con las cuales han venido y se han establecido los sellos aquí. Pero hay un tema que yo encuentro que es, digamos, como la punta de lanza de la estrategia localmente, y ese es la promoción y el conocimiento que el mercado pueda tener de la certificación WELL. Lo hemos intentado con muchas compañías locales, con muchas enseñas que tienen diferentes inmuebles a nivel local, pero como no le suena, como el usuario final, digamos que no va a entender o no va a identificar de manera rápida ese sello de Health and Safety, eventualmente no le encuentran tanto valor. Sí lo ven importante en términos de implementación y de orden de procesos y de protocolos, pero luego el valor añadido, quizás ese valor comercial que tiene, tener tu sello en la puerta, pues finalmente como que no lo copian del todo, precisamente por eso, porque el usuario final todavía no tiene la retención de qué se trata el sello y cuál es su importancia. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente la clave para poder promover la certificación en el mercado. Muchísimas gracias. And another question for you, Stephen. If WELL has been applied in transportation, especially in airports and things like that. I know we have, because in the light advisory, we have assess several lighting things for airports, but can you tell us, Stephen, what has been the experience in airports or transportation in general? Yeah, so airports is actually another area that's starting to grow with an interest, and we actually had an airport advisory already where we had experts in that sort of industry help inform how WELL can be applied. We do have a few airports in the system. I think most of them are private, so that's why I can't give names without thinking about it. I don't know if anybody else on the line, anybody can do some quick fact-checking while we're here of what's public. But we do have some airports that are starting the WELL process. We actually are redoing a WELL for airports positioning PDF that's going to be available. We have an older one out there, but this one's going to be new and updated, so there'll be a way to say, how does WELL impact airports? And there's a lot of great stories. Obviously, you know, traveling is stressful.
If you can get an airport to make you feel a little bit better on health and well-being and focus on that, they're seeing that that has value because that industry is obviously hit hard during the pandemic and they want to make sure it doesn't stumble again in the future. And now they're focused on how do we create healthier environments for people coming and going. So it's starting to grow, but I can't give you names right now. I know we're talking with a few of the airlines, but again, I don't want to get in trouble on the line of who's private and who's not. Thank you. Y una última pregunta, que si hubo algún ejercicio de convencimiento a la gente de recursos humanos, yo sí creo que el liderazgo de la adopción de Well Health and Safety sí tiene que venir de que la gente esté convencida de que hace falta darle seguridad a la gente. Y como vieron, Well se mete con operaciones, con diseño y con recursos humanos. Entonces, sí, los recursos humanos tienen que estar alineados, pero tiene que haber un líder que diga sí lo vamos a hacer y sí estamos convencidos de que esto es lo correcto. Así que no sé si alguien tenga una pregunta más. Thank you very much, Stephen, Llanera, Ana Lucía, Adriana. I think this has been great, and I'm so sorry for the technical difficulties. We don't have a CEO yet in Sume. We're hoping to have it very well. We're going to have it starting tomorrow. So I'm sure we're going to be so much better when she's around to have less technical difficulties. But thank you, everybody, for being here. We can do it in Latin America. Tenemos muchísimo agradecimiento por todos. De verdad, sí se puede hacer estas cosas en América Latina, y aunque, como dice Adriana, los portafolios globales son los que están haciendo que esto se transforme. Nosotros ya tenemos muchas, muchas compañías en México y esperamos tenerlas en toda América Latina haciendo Well y haciendo Well Health and Safety, pues para darle seguridad y que la gente regrese a sus oficinas muy, muy tranquilo de que se están tomando todas las precauciones. I don't know if Steven, Llanera, Ana Lucía, Adriana, do you want to say the last few words about this? Pues de mi lado agradecerles a todos ustedes y a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por sus preguntas, que han sido muy buenas. Y vamos a verlos pronto. Stephen, do you want to say something before we head off? I just really appreciate everyone taking the time to try to learn. There's so much changing and it happens on a weekly basis. So stay connected, reach out to our team. We're expanding our team all the time, resources, and we want to help you. So if you have any struggles, we've got great infrastructure there locally. We've got our team here scattered throughout the world, and we just want to help you find a way to leverage all the new solutions as well. So again, appreciate your time. I'm putting my email in the chat. Si necesitan más información, me pueden mandar un email. Yo les mandaré toda la información de esta presentación también y a recording of this presentation y también algunos más documentos que traducimos en español. So thank you very much for your time. Y gracias, Alicia Sume, para host esta presentación y be the platform. Y ya, yeah, we'll hopefully... Muchísimas gracias a todos. Buen día. Y gracias a Sume y a todo el equipo de Sume por ayudarnos a hacer esto. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Chao.